Sí. Muy buenas tardes, amigos nuestros. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues es momento de dar inicio a esta segunda competencia dentro de los Juegos Deportivos de la CONADE 2023 desde Aguascalientes. Siendo respetuosos de las creencias religiosas, vamos a pedirle a los presentes, sean tan amables, se pongan de pie y se descubran para que nos acompañen en la oración del charro. Señor, a tus pies estoy postrado, vengo vestido de charro y a mi lado están conmigo mi caballo, mi riata y mi sombrero. Vengo a pedirte, Señor, que me acompañes en cada una de mis suertes charras. Así como te pido por el diario cabalgar de nuestras vidas, así te pido, Señor, que hoy tú vengas a cabalgar conmigo. Sabes que mi vida está en peligro, pero no temo, Señor, porque tú estás conmigo. Te pido por mis hermanas charras y mis hermanos charros, que juntos hacemos de esta fiesta un gozo. Y tú, Señor, te sentirás orgulloso cuando todo haya terminado. Y cuando el lienzo quede en un solo silencio, ahí, Señor, te damos las gracias por habernos dejado llegar al final de esta charreada. Y te pido que el día de mañana, cuando vuelva a cabalgar por estos lienzos, tú estés conmigo cabalgando, para que seas mi amigo, mi juez y mi compañero. Amén. Suerte para todos y con un aplauso fuerte, bonito, vamos a darle la más cordial de las bienvenidas. De Arizona, también de Púa, de California, que nos acompaña. Muchísimas gracias. Carlos Alberto López Cardona, de San Luis Potosí, José Juan González Aucedo, Isaías Reyes Garcés y Rogelio Aguilar Sánchez son el cuerpo colegiado de jueces encargados de calificar esta competencia charril. Y bueno, pues acá en la labor del micrófono, Jesús González, J. Isabel Ruiz Anzúa y un servidor, Argenis Rodríguez, que lo saludamos con mucho gusto. Y pues adelante, Chabelo, vamos a darle gusto al gusto. Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos dando la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Vámonos a la suerte de la cala de caballo. Tenemos a Alfredo Quesada Quesada. Por ahí nuestro caporal de campo, Marco Polo Jiménez Vargas, presentándonos a Alfredo. Ya lo tenemos por ahí saludando a la usanza charra, la usanza mexicana, dándole media vuelta a su colorado, para así comenzar con el galope corto, el galope tranquilo, donde llevará su cabalgadura hasta el fondo en la manga. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Inicia tiempo para desprender. A estos juegos de la CONADE en la disciplina de charrería. Aquí en la arena San Marcos, ahí lo vemos, Alfredo, a toda velocidad entrando por la manga para entrar al rectángulo, llamar a la rienda, y a morir lo tenemos. Presentando la punta de la cabalgadura que monta el amigo José Alfredo Quesada Quesada, cambiando de rectángulo, el cuerpo de colegiados, ahí vemos. Uno de Aguascalientes, otro de San Luis Potosí, checando las marcas que dejara.
de los cuartos traseros, la cabalgadura que monta Alfredo, y ya esperando el momento preciso para comenzar a hacer los movimientos. En los cuales comenzará a girar su cabalgadura. La gente... Esta cala no tiene adicionales, ya que presenta un motivo de descalificación, utilizar las dos manos al mismo tiempo en la rienda. La gente hidalguense trabajando de esta manera. Por allá donde se dice, según cuenta la historia, naciera este sensacional deporte. Bueno, pues así lo vemos como por allá en la magia de la repetición, viendo los detalles. Así lo vemos ahora para irnos con el siguiente calador. Muchas gracias, mi estimado Chabelo. Bueno, pues vamos a darle paso a la delegación del Estado de Jalisco. Desearle así la mejor de las suertes. Y bueno, pues así nos vamos. Nuestro caporal Marco Polo Jiménez Vargas, caballerosamente acompañando a Alfredo Quesada Quesada, quien saluda ya a la usanza nacional, llevando la rienda de esta preciosa cabalgadura. Inicia tiempo para desprender. Bueno, pues la mejor de las suertes para Alfredito Quesada. Ya se encuentra en el partidero acomodando la cabalgadura. Decide arrancarse, él lo hemos visto activamente con grandes equipos y aquí lo tenemos. Ingresa con decisión, rayando bonito y asentando bien los cuartos traseros. Inmediatamente los señores jueces a levantar el dictamen de lo que ha presentado con los cuartos traseros, y saludamos con mucho gusto al delegado del Estado de Jalisco, Jorge Manuel Preciado Chávez. De igual manera a todos los instructores y compañeros que acompañan a la delegación de Jalisco, esta delegación que tiene un récord en cuanto a medallas ganadas, todas esas preseas que han estado ganando a lo largo de los años. Vean ustedes la habilidad que tiene la cabalgadura y la habilidad que presenta Alfredito Quesada para llevar los lados completos de su cabalgadura. Cumpliendo para llevar a buen término. La punta presenta 10 metros en un tiempo. Cabalgadura que comienza a girar ahora sobre el lado derecho. Viene enjaizada con una bonita montura de cantina redonda, un fuste que pueda regir con sus canillas, y el madero es al estilo Saldívar. Con buen conocimiento de causa, llevando así los siguientes movimientos. Movimientos de reacción rápida a los medios lados, avisándole con la espuela. Y esto que también se va aprendiendo a través de la repetición. De igual manera que los caballos aprenden los movimientos a través del trabajo diario y de repetir así todo lo que se le ha, lo que se les ha enseñado. Y con el movimiento de la espuela también avisando a la cabalgadura para que así presente el siguiente movimiento. Movimientos de ida y vuelta, y vean ustedes con qué habilidad maneja nuestro amigo Alfredo Quesada. Ya tomando el centro del escenario,
Vamos a ver la manera en la que va llevando a su yegua hasta después de los 60 metros. Estos charros que están muy activos compitiendo en distintos equipos. Y aquí está Alfredito Quesada. Eso es todo, mi Alfredito. Feliz y contento el hombre. Yo he tenido la fortuna de narrarle varias calas que cuando las cosas no salen bien se enoja y se emberrincha. Saluda a la usanza nacional y el aplauso por parte de la delegación para el estado de Jalisco. Puntuación de la cala, inicia con la base 20, presenta 12 adicionales que son 4 por rayar 10 metros, 3 por hacerlo en un tiempo, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo y 1 del medio izquierdo para 32 en infracciones. La cabalgadura rabea, gorbetea y abre el hocico, 29 puntos de la cala. Bueno, pues continuamos, vámonos con la siguiente cala, Jesús González. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, señores y señores. Vámonos con la siguiente cala de caballo por parte del IME, Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Vámonos con su calador, el amigo Andrés Puente Ramírez. Ahí va a galope. Allá lo vemos que va, como lo marca el reglamento de la Federación Mexicana de Charrería. Inicia tiempo para desprender. Y ahí está llegando a la distancia. Le marcan el tiempo los señores jueces, se prepara y desprende. Aquí viene el calador del IME, del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Así llama la rienda de este tordillo carbonero. Dejando esas marcas en el rectángulo principal. Ahora para que acomode allí al corcel del principal al auxiliar. Lo vemos al buen amigo Andrés, que así acomoda al equino. El ingeniero José Juan González le da la venia y comienza con el primero de los lados. Así lo vemos al charro, llevando el primer movimiento en el rectángulo auxiliar. Vemos que detiene el andar del corcel, se prepara el calador del IME. No hay adicionales en el movimiento de punta, más de 4 marcas. Tiene más de las marcas permitidas, según lo que indica el reglamento. Y aquí está desenredando la madeja. Así lo vemos al charro. Demostrándonos que en el andar se conoce al caballo y al charro en gobernarlo. Aquí viene pues con este primero de los medios lados. Trabajando así la rienda charra. El IME, Instituto de los Mexicanos en el Extranjero. Así estamos viendo que termina con los movimientos en el rectángulo auxiliar. Lo pone ahora en el rectángulo principal y a cejar se ha dicho. Ahí va el amigo Andrés. Así va llevando la ceja. Este movimiento que es aprendido en el tiempo de arrendamiento para el caballo charro, cumpliendo con la distancia, ahora lo suelta al tranco natural. Aquí viene el calador del IME con el saludo charro, así entrega la cala de caballo. Ya nada más es cuestión de que venga a mostrarle el freno a los señores jueces.
Aquí viene con el ingeniero José Juan González. Se desmonta el amigo Andrés. Y así está mostrándole. En este momento le muestra el freno. Es aprobado. Y vamos ahora a escuchar la calificación para el IME, Instituto de los Mexicanos en el Extranjero. De la Cala inicia con la base 20, presenta 8 adicionales que son 3 del lado derecho, 3 del lado izquierdo, 1 del medio derecho, 1 del medio izquierdo para 28, 4 puntos de infracción, 1 por rebasar la distancia de los 90 metros sin haber obtenido adicionales en el movimiento de punta. La cabalgadura se enjeta, abre el hocico y despapa, 24 puntos de la Cala. Y ahí está la calificación, y vámonos ahora con la marcha Zacatecas. Despedimos de aquí del ruedo y nos vamos a la manga de lienzo. Vámonos, marcha Zacatecas. Y así llevando el estandarte de la Federación Mexicana de Charrería, sale al frente, seguido por las tres delegaciones en competencia: la delegación del estado de Hidalgo, la delegación del estado de Jalisco y la delegación del IME, el Instituto de los Mexicanos en el Extranjero. ¡Sí, señor! ¡Fuímonos! Damos la más cordial de las bienvenidas a todo el público que va llegando al graderío de esta su casa, la Arena San Marcos. Estamos en el estado de Aguascalientes, en este primer día de competencias de las Olimpiadas Nacionales de la CONADE. Varias disciplinas se desarrollan en este estado de Aguascalientes, y una de ellas es esta, nuestro deporte nacional. Ahí van llegando a la manga de lienzo todos los competidores, todos los hombres de a caballo, para prepararnos e irnos con la siguiente faena, la de los piales en la manga de lienzo. Todos los charros atrás de los 20 metros. Pialadores entre los 20 y los 30, por favor. Tenemos servicio social. Si alguien extravió la llave de su hotel, su tarjeta de Ramada Encore y un teléfono celular de la marca Samsung rojo con una funda negra, también acá lo tenemos en el palco de locución. De igual manera, si ustedes encuentran algún objeto extraviado, favor de reportarlo. ¿Cartera rosa? Y nos reportan extraviada una cartera color rosa. Si alguien la encontró, favor de mandarla aquí al palco de locución o allá con los cuerpos de seguridad. La cartera rosa es de la delegación de Jalisco. Y en nuestro poder tenemos una tarjeta llave y un teléfono celular. Bueno, pues vámonos a la suerte de los piales a la manga de lienzo por parte de la delegación del estado de Hidalgo. Todos los que no están debidamente vestidos de charros, por favor, de abandonar la manga. Vamos a desearle la charros, de abandonar suertes. La manga, por favor. Vamos a desearle la mejor de las suertes a... Todo listo, inicia tiempo. Miguel García Ángeles. Bueno, pues ya entregamos la tarjeta que estaba extraviada, ya la entregamos. Nada más falta entregar el teléfono celular. Vamos a ver a Miguel García Ángeles por el estado de Hidalgo. Le deseamos la mejor de las suertes, sale su yegua, busca la oportunidad, acertando perfectamente y chorreando a placer para así ejecutar la primera oportunidad. Miguel García Ángeles. No,
En pantalla la repetición y bonita la oportunidad. Al Charro, que a placer ha ejecutado su tiro. Vamos a ver entonces por la delegación Jalisco. Repetición de la oportunidad. Revalidamos adelante con base 18. Dos adicionales de madera, uno de distancia, uno de área de tiro. Dos por chorrear, hay que regresar la lleva hasta el fondo. Dos por detener y uno de las vueltas, total de vueltas en la mano. 26 puntos. Inicia tiempo. La oportunidad es de José Daniel Hernández Cueva, por la delegación Jalisco. El famoso toronjito, siguiendo los pasos de su señor padre en los piales. El compromiso hecho, el toronjito lo ve. Adicionales en la oportunidad. Mandaba la guía, sin embargo, esta no llegaba a su destino. Y vámonos con la oportunidad por la delegación del Instituto Mexicano del Extranjero. Inicia tiempo. Agradeciendo el apoyo del PUA Juan Luis Quesada y de José Ruelas, uno de California, el otro de Arizona. La oportunidad de Alexander con Reyes. La oportunidad. Y sin fortuna las cuestiones para Alexander con Peán Reyes. Vámonos a la segunda en la suerte de los piales. Adelante, Chabelo. Muy bien, muchísimas gracias, mi amigo Argélices. Bueno, por ahí les seguimos pidiendo, por favor, si se encuentran algún objeto que no sea de su... Inicia tiempo. De su pertenencia, a favor de reportarlo por acá con el cuerpo de locutores, de igual manera por ahí, para tratar de hacerlo llegar a sus dueños, con ese teléfono que tenemos aquí, este Samsung, color rojo con su funda negra, está totalmente descargado, no prende, trae una tarjeta también del hotel, del Hotel City Express. Si alguien por ahí lo olvidó, el Samsung rojo, protector en negro, con su tarjeta del hotel, aquí se encuentra en el cuerpo de locución. De antemano, muchísimas gracias. Y vámonos, Miguel Ángel García, hacia la segunda oportunidad. Le manda con poder y decisión. No hay adicionales en la oportunidad. Y en esta la segunda oportunidad. Y vámonos ahora al estado charrísimo de Jalisco. Inicia tiempo. José Daniel Hernández Cuevas. Vámonos, porque en el nombre lleva así. No hay adicionales en la oportunidad. El poderío de la suerte, en el cual lo traen la sangre. Así defendiendo los colores del estado de Jalisco. El ruedo está ocupado, ruedo está ocupado. Bueno, pues ahí tenemos ya, acercándose a la zona de tiro, la gente que nos acompaña desde los Estados Unidos, gente en la cual ha ido acomodando y así preparando su selección para llegar aquí a estos Juegos de la CONADE 2023. En la Arena San Marcos, por allá el amigo Braulio Ponce apoyándolo en todo lo que se puede, aquí en Aguascalientes y concretamente en el municipio de Jesús María. Ya lo vemos preparándose Alexander para su tercera y última oportunidad en la suerte. Inicia tiempo. Del Istle y del Incienso. Sintiendo el peso de la lazada en la mano, se prepara para mandarle buscarle. No hay adicionales en la oportunidad. Lamentablemente, no encontrarle. Así nos vamos ahora a la tercera oportunidad. Vámonos a la tercera y última oportunidad.
vamos con los charros de la delegación del estado cuna de la charrería, del estado de Hidalgo. Viene el amigo Miguel García Ángeles. Viene para esta oportunidad, deseándole suerte a todos los competidores en esta faena, en la de los piales, en la manga del lienzo. Aquí viene la yegua. El amigo Miguel remolinea, le manda la lazada. ¡Y qué óvole, mi amigo! ¡Qué óvole, mi charro! ¡Ahí está el pial! ¡Ahí está para la cuenta! Y ahí está la porra, allá en la mirandilla. Ahora nos vamos con... puntuación de la oportunidad, inicia tiempo. Reunión hacia adelante, base 18, dos adicionales de madera, uno de distancia, uno de área de tiro, dos por chorrear y dos por detener, 25 puntos. Nos vamos con los de la delegación del charrísimo estado de Jalisco. Aquí está José Daniel Hernández Cueva. Vaya adicionales de la oportunidad. No tiene suerte y vámonos pues ahora con la delegación del IME, el Instituto de los Mexicanos en el Extranjero. Alexander Compeán Reyes. Viene para esta su tercera... manga ocupada, ruedo ocupado, ruedo ocupado. Hay un segundito, acá anda esa yegua aprieta. Un segundito, por favor. Un segundito, porque ya se llevan esa yegua a los corrales. ¡Libre! ¡Vámonos! Inicia tiempo. Remolinea la de lechuguilla trenzada el charro. Viene la yegua de corrales, le manda la lazada. Varios adicionales en la oportunidad. O vámonos, vámonos ahora a la presentación de los coleadores. Vámonos, mi estimado Argenis. Gracias, Chuy. Pues después de la repetición, de esa manera que se vayan formando los contingentes, si son tan amables, la marcha Zacatecas.
Tala. ¡Ay, traen buena porra! Una porra muy nutrida por el estado de Jalisco. De las delegaciones más nutridas precisamente en esta disciplina de la charrería, que ahora participa desde el año pasado en los Juegos Nacionales. Anteriormente las denominadas Olimpiadas. Gustavo Alejandro Carvajal Chitala ya preparando al Cuaco Tordillo. También para darle la salida necesaria. Recordándoles que estamos cabalgando la categoría Infantil B. Rápidamente recibe Novillo en corto terreno, le hace los honores, lo estira y consigue dejarle puntos muy buenos. Media derecha, 10, 2 de la distancia, 12. Gustavo Alejandro Carvajal. La oportunidad corresponde para Germán de la Mora Álvarez Tostado. Vamos a ver a Germán. Germán de la Mora, bien pepenado al cara blanca. ¡Ájale! Así coleaba yo. En la derecha, 12, 2 de la distancia, 14 puntos. Así coleaba yo, pero me lastimé la rodilla. Muy bonito derribe. Vámonos con la oportunidad para Diego Martínez Franco. Y ay, Jalisco, no te rajes. Ve nomás la manera en la que remacha. Y qué buen cuaco viene montando el amigo. Su cabalgadura de ancas nevadas, buena para el estirón. No la platica. 6, 1 de la distancia, 7, 2 de infracción, mal amarrada, pisando la cola. Vámonos con los amigos del Instituto Mexicano del Exterior que nos acompañan, tanto de California como de Arizona. La oportunidad es de José Jacobo Sánchez Espinosa. Ya recibe, por allá el novillo le quiere hacer una trasteada, pero el charro ya lo trae bien amarrado, bien amacizado y consiguiéndole puntos buenos a la causa del IME. Que por primera vez nos acompañan precisamente esta delegación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Digno de reconocer todo el apoyo y todo el trabajo que ejecutan y realizan para venir a participar a los Juegos Nacionales. Vámonos con la oportunidad de Julián Viramontes Murillo. Julián Viramontes. A la derecha, 10, 2 de la distancia, 12, 2 de infracción, a saludar, 10 puntos. Que ha dejado. La anterior, 10 puntos, media derecha. Que ha dejado puntos efectivos para los amigos del instituto. Vámonos con Adalberto Emiliano Santos Torres. Muy bien montado, otro precioso cuaco tordillo. Rápidamente ha trabajado la pierna, rápidamente el efectivo derribe. Buena manera en la que ha estirado su novillo. Bueno, derecha, 12, 1 de la distancia, 13. Y la tan ansiada redonda derecha le favorece con los puntos. Ve en pantalla, qué charrazo, sí señor. Bueno, pues vámonos entonces a la segunda pasada. Adelante, Chabelo. Gracias. Gracias, Chagras. Pero vamos ya preparándolo, estamos trabajando. Ya acomodándose la gente hidalguense. Porque ya se viene recibiendo rapidito, Alonso. Así amarrando, estirando y ¡vámonos! Con esa espectacular derribada. Pero a la derecha, 12, 1 de la distancia, 13, 2 de infracción, mal amarrado, la mano al frente.
11 puntos. Así en la suerte de agilidad y de habilidad. Rapidito los jovenazos. Demostrando el buen trabajo, la buena práctica que han tenido. Y así se viene también ya trabajando. Fausto Carlos. Y Carlos estira, aprieta la mano y vámonos con otra buena derribada. Banda derecha. Y Suriel echándole las porras a toda la gente hidalguense, porque el Suri... ¡Oh, oh, oh! ¡Qué vale! 12 puntos. Suriel Porras Sarabia. Ya calentándole canilla a la cabalgadura allá al fondo. Y recibiendo, ahí vamos como palmeándole bonito el lomo. Amarrando, apretando la mano, estirando y rindiendo también. En el terreno de la cuenta de las acciones. Derriba de 6, 2 de distancia, 8, 2 de infracción, mal amarrado, la mano de frente, 6 puntos. Ahora que en estas todas las caídas tienen que ser para que sean calificadas de cuenta, tienen que ser dentro de los 60 metros. Así, ya preparándose el estado de Jalisco, la delegación jalisciense. Comenzando nada más con Gustavo Alejandro Carvajal Cintala. El hombre que monta hermoso Cuaco Tordillo.
que mi compañero Jesús Antonio González Esquivel. Adelante, Chuy. Muchas gracias, mi amigo Chabelo. Vámonos con la tercera y última oportunidad. Vamos a ver de qué color pinta el verde, porque ahí viene Alonso Porras. Por parte de los charros de la delegación del estado de Hidalgo, Erano. Haciendo rendir al toro de cuenta. Segunda contraria, 8, 1 de la distancia, 9. Y ahora nos vamos con Fausto Carlos Santillán. De allá del charrísimo estado de Hidalgo. Cuna de la charrería. Allá precisamente donde naciera esta faena, la del coleadero, en los llanos de Apan. Y aquí viene Fausto Carlos Santillán, trabajando así al ejemplar del ganado bovino. Ahora nos vamos con Suriel Porras Sarabia. El amigo Suriel, la porra del estado de Hidalgo ya se cansó. Derecha 10, 2 de la distancia, 12, 4 de infracción, 2 por estirar mal amarrado, la mano al frente, 2 más por no detener completamente su cabalgadura en el ruedo. 8 puntos. Aquí viene Suriel trabajando y sí señor, hace rendir al toro de cuenta. Para irnos ahora con los charros de la delegación del estado de Jalisco. ¿Dónde está la porra del estado de Jalisco? Segunda derecha, 12 de la distancia, 14, 2 de infracción. Salirse del sombrero de su lugar, 12 puntos. Vámonos pues con los tres coleadores jaliscienses. La tercia jalisciense. Nos iremos a la última oportunidad. Y aquí le sale el toro, lo recibe el amigo José Daniel Hernández. Lo trabaja y ahí está, lo hace rendir de cuenta. Vaya derecha, 10, 3 de la distancia, 13, 2 de infracción, mal amarrado, pisando la cola. Bueno, pues, ahí para que va.
viste con la mejor calidad. IC Denver, vaquero que te respeta. Charrocel, la nueva telefonía celular de México. Sé parte de la red nacional compartida con cobertura en todo México, Estados Unidos y Canadá. Escoge tu plan y cámbiate a Charrocel. Informes y ventas a través de nuestro WhatsApp. Yo elegí mi plan de acero. Soy José Andrés Aceves Aceves del Chiringas. Soy su amigo Diego Tipiti Barra. Soy Enrique Jiménez Martínez. Soy su amigo Diego Herrera. Todos somos Charrocel. La charrería en tus manos. Puntuaciones al momento. Selección Hidalgo 131-131. Selección Jalisco 134-134. Selección Instituto Mexicano Exterior 119-119. La nueva telefonía celular de México. Sé parte de la red nacional compartida con cobertura en todo México, Estados Unidos y Canadá. Escoge tu plan y cámbiate a Charrocel. Informes y ventas a través de nuestro WhatsApp. Yo elegí mi plan de acero. Soy su amigo Diego Herrera, todos somos Charrocel. La charrería en tus manos. Bueno, pues ya estamos de regreso con ustedes, amigos nuestros. Al momento la situación, han cerrado las puertas grandes para darle paso al jineteo de novillos y la terna en el ruedo. Sensacional el ambiente que se vive aquí en la arena de la isla San Marcos. Con un buen ímpetu, ya comieron, se ven que están contentos. Las energías y todo puesto para desearles éxito a las tres delegaciones participantes. Nos vamos con la gente del estado de Hidalgo. Se va preparando el jinete de toro, Ángel Javier Cruz Simón. En la terna participan Miguel García Ángeles, Fausto Carlos Santillán Viveros y Suriel Porras Sarabia. Les deseamos la mejor de las suertes al momento en el que ya vayan a iniciar a colocarle los pretales al toro. El estado de Hidalgo, Hidalgo, charro charrísimo, que ha mandado a esta selección precisamente por el estado de Hidalgo en la categoría infantil, infantil B. De igual manera, uno de los estados con una muy grande afición al deporte 100% mexicano, con una muy buena cantidad de equipos federados participando en el campeonato estatal. Y bueno, pues ya también preparándose infantiles y juveniles, las escaramuzas, que estarán participando también en este mismo escenario. Así es que pues vayan preparando todo, porque aquí los esperamos al 30º campeonato infantil, juvenil y de escaramuzas, para llevarse a cabo en los próximos meses de julio y agosto, ya en la época de las vacaciones, del 23 de julio al 13 de agosto. Acá los esperamos, vayan haciendo las maletas, porque Aguascalientes, la tierra de la gente buena, los espera al Congreso y Campeonato Nacional Infantil, Juvenil y de Escaramuzas. Inicia tiempo de retalamiento. Se va a poner sensacional el ambiente. Ya comienzan a pretalar el toro, el novillo que en suerte le corresponde a Ángel Javier Cruz Simón. Que todo salga de la mejor manera, por allá recibiendo las indicaciones también de sus instructores para que todo salga bien. Que pueda conseguirle puntuación de mayor agrado.
Últimos detalles y el público muy atento. ¿Dónde está la porra de Hidalgo? Vamos a echarle ánimos a sus jóvenes, a estos jóvenes competidores que vienen a dar el todo por el todo. Categoría infantil B. A los competidores de la siguiente charreada se les recuerda, es de carácter obligatorio pasar a servicio médico. De igual manera, a los capitanes o responsables del equipo hay que pasar al registro, a la oficina de federación. El servicio médico es acá en la parte trasera de los cajones. Ahí están los amigos paramédicos. Ahí están las oficinas. Y también para que pasen a registrarse a la oficina de federación. Preparando todo para Ángel Javier Cruz Simón. Agárrese del toro, amigo. Más de 480 dispositivos pendientes de todo lo que ocurre desde Aguascalientes. Aquí los esperamos. A las personas que se encuentran en la parte más alta de las gradas, por favor, hay que bajarse. Solamente está permitido el acceso en la parte baja, aquí en donde está el primer círculo, el primer nivel. Así que, por favor, a la gente que se encuentra en el tercer piso, hay que bajarse. Si son tan amables, pasen, por favor, aquí a la parte baja. Por seguridad de los asistentes, de todos los jóvenes. Ya se abre la puerta y vamos a ver entonces. Ángel Javier Cruz Simón, agárrese, amigo, le salió bueno su novillo. Franco hacia adelante y bien agarrado a dos manos, haciéndole así los honores y manteniendo todos los embates que el novillo le presenta. Vamos a esperar que pongan los pies en la arena. Cuidado, cuidado, charro. Vamos a brindarle un aplauso bonito. Ángel Javier Cruz Simón. Y volvemos a repetir a las personas que están en las gradas de hasta arriba, por favor, hay que bajarse. Vamos a evitar que suban los amigos de seguridad, por favor. Así es que vamos a pasar mejor al primer nivel. Inicia ya la labor de la terna y vámonos con Miguel García Ángeles, trabajando el floreo a los lomos del Cuaco Tordillo Palomo, abriendo la guía de la lazada, lazada grande, tratando de que abarque hasta la zona del corvejón en ese bonito resorte sostenido o media canasta. Todo lo va llevando. Se revisa el video, la jineteada tiene un motivo de descalificación, ya que se descompone y aprovecha ese momento para desmontarse. Porque continuamos entonces con Miguel García Ángeles, por la delegación del estado de Hidalgo, dándole gusto al gusto y manteniendo así la buena esencia, el buen floreo. Las distintas regiones del estado de Hidalgo, donde existe una gran afición por el deporte. La capital, Pachuca la Bella y Hermosa, que ha sido sede de distintos congresos y campeonatos nacionales, pero muchos municipios que cuentan con una gran afición. Precisamente de esa afición que nace, pues las nuevas generaciones son las que se hacen presentes, y la delegación del estado de Hidalgo está presente en los Juegos Nacionales de la CONADE 2023. Estos jovencitos en la categoría infantil B. Miguel García Ángeles. Ya preparándose, vamos a ver la manera en la que ejecuta el lazo a la cabeza. Miguel García, aproximándose a la cita, acomodando el cuaco tordillo.
Ahí lo ve, sus compañeros tratando de llevarle. El instructor que les acompaña, también para que en todo momento esté atento a lo que ocurre. Y aguas, amigo. Ah, condenado novillo. Pero el charro mantiene el floreo. Vean nada más qué bonito. El charro ya tiene tiempo llevando el torcer y destorcer con buena sincronía. Muy atento y en todo momento cuidando la cabeza de este novillo. Manda la cabeza. Se hace efectiva la situación. El aplauso y los puntos. Y ahora sí, cuidado, charro, despacito. Vámonos a la labor que ejecute Fausto Carlos Santillán Viveros. Fausto Carlos Santillán Viveros es un charro que también está muy activo compitiendo. Hemos tenido la fortuna de narrarle en los campeonatos infantiles y juveniles. Como siempre lo vemos muy activo y manteniendo un buen nivel. Vea usted la calidad en el floreo que nos presenta. Ah, sí, trabajando, bonito efecto, desde la cabeza de la cabalgadura. Marcando por el sentido natural de la crinolina. Movimientos especificados y no especificados que van aumentando la calificación, en su caso, para lo que será el pial de ruedo. Poco a poco así lo van llevando. Abre la guía de la lazada para colocarse la carrillera al pecho. El cambio por la espalda. Levanta así la guía sabroso. Y sigue marcando el resorte para cambiar el sentido al floreo. Ahora lo va a acomodar por ese resorte anquero sostenido. Yo creo que hay que brindarle un aplauso en señal de reconocimiento por el buen trabajo para estos charrazos hidalguenses. Una media canasta que supo marcar, que supo dominar, y así el movimiento no especificado salió con limpieza. Ahora lo sigue llevando por el lado natural de derecha a izquierda en la crinolina. Su compañero por allá a quitarle las ansias al novillo y ya aproximándose a la cita para que puedan mandarle el pial de ruedo. La delegación Estado de Hidalgo. Ay, suavecito. Ya lo ve y va a tratar de asegurar el pial. Que el novillo esté con las patitas más acomodadas. Ahí está, perfecto. Abre la guía de la lazada. Lo vi que quiere mandar un remate caro. Vea nada más. Abre la guía. Acomoda. Aguas. Ahí al remate se le desacomodó el novillo. Pero el charro se vuelve a enfilar. Y por allá mandan indicaciones a la diestra y a la siniestra, escuchando el sabio consejo. El charro mantiene el efecto en su floreo. Sigue trabajando. Juventud, divino tesoro, que le permite esa fortaleza física para llevar el floreo de buena manera. Ahí lo tenemos, ya perfilándose. Fausto Carlos Santillán Viveros. ¡Ay! Finales en la oportunidad. Ingratitudes de la vida. Bueno, pues vámonos rápidamente con Suriel Porras Sarabia. A trabajar el floreo, mi estimado Suriel. Y con conocimiento de causa van quitándole las ansias y nervios al novillo. A ver si ahí hay la oportunidad de que Suriel se pueda lucir en el floreo. Va a mandar un remate sencillo pero con puntería colocado. A la vieja usanza, a la vieja escuela, a cobijarle las patas al novillo, solamente que la mar se seque, no me bañaré en sus olas. Y vámonos, ahora sí, a bajarle vueltas y hasta el bello estado de Hidalgo, ese bello estado donde yo nací, chorreando y consiguiendo la terna. El aplauso en señal de reconocimiento
la delegación hidalguense. Bonito el aplauso. Lo harían mucho mejor que muchos grandes que yo conozco. Enhorabuena y vamos a apreciar la repetición en su pantalla para que también en un momento más el jurado calificador nos dé a conocer las puntuaciones. Cuidado porque bravé el novillo. Así se van los corrales. Se van a mencionar las puntuaciones de los lazos. Lazo cabecero, base 10, 14 adicionales, 2 por derribar, 26 puntos. Pial de ruedo, viento de 13, 1 de la oportunidad, 2 por derribar, 16 puntos. Bueno, pues vámonos entonces al cambio. Se va Hidalgo y entra Jalisco. Pero esto en la voz de Isabel Ruiz Anzúa. El amigo Chabelo. Adelante, Chabelo. Gracias, mi amigo Argeise Ciesi. Rapidito la porra y allá hundiendo la bandera de la delegación Jalisco. Inicia tiempo de apretalamiento. La alegría del deporte nacional. Hundiendo así, de esa manera, los colores de la delegación del estado de Jalisco. Trabajando, esto es la hermandad del deporte nacional por excelencia. Este maravilloso deporte de la patria mía, que es nada más y nada menos la charrería. Así vemos ya preparándose a Leonardo Valdivia Franco. El valiente jinete y también esperando por ahí en la terna vamos a ver a Andrés Ruiz Ibarra, José Daniel Hernández Cuevas y Francisco Jiménez Luis Alfonso. Luis Alfonso Franco Jiménez, el tercer tenedor. Ya esperando nada más por ahí que truene el pasador, porque Leonardo ya entrando perfectamente allí en la zona de adrenalina, esperando ya nomás los últimos toques en el apretalamiento, esperando que le vaya muy bien en esta la suerte del jineteo, la valentía del charro al salir nada más apoyado del pretal natural. Y allá se corre el cerrojo y allá tenemos como así quitando los reparos, aguantando mientras tanto el jovencito, vemos aguantando y soportando las embestidas de esa barrosa que le tocara en suerte. Lo vemos cómo aguanta las sacudidas y vamos a esperar ahora cruzando la pierna por delante y así la porra rapidito. Inicia tiempo eterna. La manera de buscar. Nos indican en las corraletas anda un caballo barañón suelto. Bueno, pues allá tenemos ya soltando a Andrés Ruiz Ibarra, el hombre del Cuaco Pinto. Vemos cómo se para en sus estribos de la montura y allá vemos cómo va haciendo todos los movimientos que ya ha practicado él a su corta vida de esta manera, perfeccionándolos y así sosteniendo perfectamente el resorte doble delantero y costando perfectamente la lazada, llegando hasta el encuentro del Pinto y también cobijando hasta el tronco del charro, llevándolo ahora sí de esta manera, sacándolo con efecto para hacer la charola, extenderla, guía y así colocar la media canasta. ¡Ay, amigo! ¡Ponte la porra que se escuche bonito!
la delegación de Jalisco. Lo vemos como descansando ahora a la diestra, llevando los movimientos con la siniestra para regresarla nuevamente a la diestra y así continuar llevando los movimientos, apoyado en la cabalgadura tranquila, sosteniendo el resorte. Y ahora le dice a los compañeros: vámonos, vámonos a trabajar, porque la testa de esa res voy a buscar. Ahí ya vemos cómo, para buscarle la testa, solamente con la práctica, solamente el hacerlo así, de esa manera, vemos cómo lo manda y se lo pone perfectamente. Soltando la nueva generación de la charrería de la familia Hernández. Ahí vemos cómo José Daniel Hernández Cuevas. Ah, qué bonito el resorte con el movimiento. Ahí vemos también el tornillo bien prestado para todos los movimientos. Lo vemos como así, al pararse en los estribos, es para lograr hacer los movimientos así. ¡Ah, qué bonito resorte, anquero! Esa media canasta bien presentada, bien acomodada, sacándola con el efecto que le caracteriza a este jovencito, viendo cómo va llevando así todos los movimientos, también descansando la diestra, porque para demostrar la buena condición física que se tiene, hay que descansar una y otra, y así continuar con todos los movimientos. De esa manera, los lleva bien alegre, conformándose y acomodándola para colocarse en el saltillo, sacarlo con efecto depurado. Los hombres de los altos de Jalisco practicando perfectamente el deporte nacional. Mientras tanto, por acá trabajando a la res Andrés Ruiz, el cual vemos cómo le va quitando todo el aire para así zumbando el palomino. Mira nada más. ¡Ay, amigo! Hermosamente lo vemos cómo de esa manera llevando todos los efectos y así acomodándole el toro para dejárselo totalmente quieto. Hernández Cuevas, José Daniel, que continúa diciéndole a los amigos: acomódenme esa res porque ahorita le voy a poner el pial en el ruedo. Lo vemos acercándose paso a paso, tranquilamente esperando que el toro o la res, la hembra, ya sea toro o hembra, se quede totalmente quieta. Mientras tanto, continúa ya con los movimientos, el trabajo, la práctica, el ejercicio que ha hecho, todos los movimientos ya lo tenemos allí preparándose, porque de seguro lo va a poner bonito el remate, para asegurarle tener los puntos adicionales. Vemos cómo se va preparando, se va acomodando, se va perfilando. Y así el comenzar a hacer la chica grande, el remate caro, remate vistoso, porque se prepara para mandarle, buscarle así de esa manera. Vamos a esperar nada más la labor del cabecero. Todo para adelante, para atrás, solamente voltear que sea una redonda de buen lado. Acomodando nuevamente, y ahora sí, al parecer ya se hizo de mulas, Pedro, para bajarle vueltas y así, a darle el tornillo, estirarle, y allá rendir. Y así tenemos la delegación jalisciense también aprovechando perfectamente el tiempo. Las nuevas generaciones de la charrería en nuestro país, haciendo acto de presencia aquí en la Arena San Marcos. A estos jovencitos los vemos como con qué habilidad, con qué agilidad, demostrando el poderío en el floreo y en el manejo de la Deisle.
Bueno, para esperar la calificación de esta delegación Jalisco, donde a mi parecer buenos lazos, tanto el de cabecero como el del pial en el ruedo. Poniéndose de acuerdo por allá el cuerpo de colegiados, mientras tanto, la delegación del IBE entrando rapidito para posesionarse dentro de los cuadros y rectángulos de trabajo. Pero esto en voz de mi amigo Jesús González. Inicia tiempo de apretamiento. Y vámonos pues con la jineteada de toro y la terna en el ruedo para el IME, Instituto de los Mexicanos en el Extranjero. Ahí se corre el tiempo de apretamiento, ahí se ve el cronómetro en marcha. Como jinete de toro tenemos a José Jacobo Sánchez Espinosa. Los terneadores, Julián Viramontes Murillo, Adalberto Emiliano Santos Torres y Diego Lisandro Santos Torres. Vámonos. Vámonos con la que se le considera la más antigua de las faenas, la de la terna en el ruedo, pero previamente veremos el jineteo de novillo. Ahí le están acomodando los pretales, los están arrequintando cada vez más para que así pueda venir bien apretalado este toro montado por el amigo José Jacobo Sánchez Espinosa. Estamos con los charros del IME, allá los que están allá en el extranjero, más allá de nuestras fronteras, en esta categoría infantil B, dentro de las Olimpiadas Nacionales, Juegos Nacionales de la CONADE. Aquí en la Arena San Marcos. Se van a mencionar las puntuaciones de la terna anterior, la jineteada con base 14, 3 adicionales, 3 de tiempo, 4 de infracción por salir con apoyo en la cola del novillo, 16 puntos. Lazo de cabeza, base 10, 16 adicionales, 2 de estirada y 1 de tiempo, 29 con 2 de infracción por fallar vueltas, 27. Pial de ruedo, base 10, 13 adicionales, 2 de derribar y 1 de tiempo, 26. Bueno, ahí están las calificaciones para el estado de Jalisco y ahora estamos con el IME. Ahí los compañeros de a pie se preparan, corren el pasador, se abre la puerta y a dos manos ahí está aguantándole, aguanta, ay. No te la diez, Maguey, porque se te tira el pulque. ¡Ah, qué caray! Vaya adicionales en la jineteada. Venga, el aplauso fuerte para el amigo José Jacobo Sánchez Espinosa. Inicia tiempo para terna. Híjole, se fue ladeando y terminó por caerse. Pero bueno, ahí está la porra. Y ahí está la porra para Jacobo. Y ya está trabajando el primero de los lanzadores. Ya está trabajando Julián Viramontes Murillo. Así trabaja su primera oportunidad para el floreo de caballo dentro de esta faena, la de el lazo cabecero. Preparándose, sumándole puntos, metiéndole todos los adicionales posibles a esta oportunidad. Ahí los señores jueces están contabilizando cada movimiento que hace el charro. Están haciendo la sumatoria. Los compañeros de terna le llevan el toro y se lo van a poner en suerte. Mueve al corcel el amigo Julián. Ahí le manda. Ah, bueno, ahí sigue trabajando el floreo. Los compañeros Adalberto Emiliano y Diego Lisandro le llevan el toro, se lo van a poner en suerte. Y vamos a ver
el lazo cabecero y el toro se escabulle por detrás de la cabalgadura que monta el amigo Julián. Van los compañeros terneadores. Ahí el toro de repente les rezonga. Pero aquí los charros que ya saben trabajar el ganado bovino, ahí se lo van a llevar al amigo Julián. El amigo Julián que sigue con el floreo de caballo. Estamos pues con estos charros del IME, Instituto de los Mexicanos en el Extranjero. Y seguimos recordándole a los compañeros que vienen a la tercera competencia, acudan al servicio médico. Ahí está en su primera oportunidad. Ahí está el amigo Julián Viramontes Murillo. Ahora preparándose el siguiente de los lanzadores. Vamos a ver a Adalberto Emiliano. Ahí le va dando una quebrantadita a este toro. El amigo Julián. Ahora Adalberto Emiliano Santos Torres se prepara para entrar en acción. Aquí viene el amigo Adalberto. Ahí le va midiendo la distancia, suelta el hombre del caballo tordillo. Ahí lo limpian al toro una vez lazado. Se prepara para entrar en acción. El toro se echa ahí en el ruedo. Aquí viene el compañero de a pie con la varita mágica. Aquí viene con la varita mágica. Miren. Ahí se la mete de un lado, de otro. Mientras que Adalberto Emiliano sigue trabajando el floreo de caballo. Sigue trabajando el charro del caballo tordillo. El amigo Julián llevando el lazo de cabeza. Aquí viene pues. Se prepara Adalberto. Adalberto Emiliano Santos Torres. Le mide la distancia. Se prepara. Ahí tiene ya bien hecha la lazada. Sigue trabajando el floreo de caballo. Ahí va acomodando al tordillo. Se prepara para ir por el pial de ruedo. La gente del IME le manda así de esta forma el pial. Ahí está el remate. Ahora para que Julián mueva al toro con el lazo cabecero. Entran las dos y ahora sí, estirando en sentidos opuestos cabecero y pialador. Vienen los compañeros de a pie, lo limpian al toro y así de esta forma está hecha la terna en el ruedo para los charros del IME. Y ahí está la porra para IME, ese ejemplar del ganado bovino. Se va a ir a los corrales. Se va a los corrales este ejemplar del ganado bovino. Para que pasemos a otra cosa, mariposa. Ahí el amigo Román Morales, la moneda, está pintando esa línea de cal para irnos con la jineteada de yegua, manganas a pie y manganas a caballo. Ahí está la repetición en la pantalla en el momento del remate en el pial de ruedo. Ahí estamos viendo cómo. Se van a mencionar las puntuaciones de los lazos. El lazo cabecero base 10, 12 adicionales, 2 por derribar y 2 de tiempo. 26 con 1 de infracción de defecto de floreo acumulado, 25 puntos. Lazo de pial, base 10, 6 adicionales, 2 por derribar y 2 de tiempo, 20 puntos. Saludos a la cámara, las chicas del IME. Saludos a la cámara. Están saliendo a nivel mundial. Ahí están saliendo. ¡Chin! Ya me vieron, dice una de ellas. Ya me vieron, ya nos vieron. Bueno, para irnos ahora a otra cosa, mariposa.
Vámonos otra jineteada, pero que será ahora de yegua. Vámonos, mi amigo Urgenis. Gracias, Chuy. Ahí está la delegación de Jalisco. Ahí está Jalisco, también presente. La gente de Guerrero, ¿dónde están los amigos de Guerrero? Por allá estaban en la parte baja también, bienvenidos, amigazos. La delegación de Hidalgo, que está muy animosa. Vámonos entonces a Hidalgo, ya se va a preparar el jineteo, labor de apretalamiento. Y pues a desearles la mejor de las suertes, que todo salga bien. Jinete de yegua, Ángel Javier Cruz Simón. Lo vimos al toro y ahora lo vamos a ver también a la yegua. Y le deseamos la mejor de las suertes. La delegación hidalguense. De por aquellos rumbos de Tetepango, Hidalgo. De ya vendrán las fiestas también próximamente. Bueno, pues en pantalla aparece todo lo que ocurre dentro de los cajones. A colocarle los pretales y darle los últimos estirones para que salga muy bien montado el jinete de yegua, Ángel Javier Cruz Simón. Que todo salga a pedir de boca. Gracias a toda la gente que nos hace llegar sus saludos a través de la página de la Federación Mexicana de Charrería. Parece que está todo listo, el jinete ya viene acomodado. Se abre la puerta y sale a los lomos de la yegua. Coaca la sana que sale franca hacia adelante. Le juega las piernas a los encuentros sin presentarle mayor problema. Una cuaca que no repara, solamente que galopa hacia adelante, muy atentos al momento de desmontarse. Ángel Javier Cruz Simón, ustedes lo están viendo, el momento en el que ya trata de aflojar el pretal berijero. Puede salir. Se acomoda. De esa manera, cuidado al momento de poner los pies en la arena. El aplauso de la porra para la delegación hidalguense. Puntuación de la jineteada, corriendo, brincando, 10 puntos. El pollo, la porra para el famoso pollo. ¿Para cuál pollo? Vámonos entonces, amigos nuestros, a las manganas a pie. Alonso Porras Ángeles. Listo. Listo, inicia tiempo, manganas a pie. La mejor de las suertes, todo Hidalgo te manda sus mejores vibras. Así es que inicie la labor en el arreo y así nos vamos yendo. Arreándole a la yegua para que pase por el sentido de contramáscara. El charro suelta elegante su floreo con el movimiento del paso del coyote. El del afirador de Herón López segura para levantar el movimiento. Girar con elegancia y así tratar de llevar la carrillera al pecho. Bien colocada, gira el cuerpo. Encuentra el sencillo y la buena suerte. Una, dos pasadas. Busca el corazón de la yegua. Manda la guía, pero en esta... la yegua parece que se va de largo. No hay adicionales en la oportunidad, rematando de rodada. Así la primera oportunidad y vámonos entonces. ¿Ya trajiste la pipa? Eso. Es todo, Chabelo. Movido como bandido. Ahorita tú sigues sentado cómodamente. ¡Qué bonita la porra para el amigo Alonso! Alonso Porras Ángeles. Vámonos a la segunda oportunidad. Bien plantado en la arena.
El hombre que va vestido de México. Las cumbres en sus sombreros, las minas en las espuelas. Bueno, pues así nos vamos yendo. A la siguiente oportunidad inicia en el paso del coyote. Floreo bonito, elegante, caro que maneja el amigo Alonso Porras. Girando elegante en el manejo del floreo. Carrillero Canana bien colocada. Se viene el compromiso. Atentos porque ya está esperando que pase la yegua. Calcula las pasadas. Viene remate caro, manda la guía al corazón. Pero no pasa nada, ¿dónde anda la porra de Hidalgo? A la oportunidad, rematando de contra, rodada encontrada. Y Limón Charro apoyando a los niños hidalguenses. Eso es todo. La niñez y la juventud que viene impulsando, topando grande, recio. Ellos en la categoría infantil B. Y los papás haciendo todo lo posible por apoyarlos, porque vayan a sus prácticas, porque les vaya bien a estos dignos representantes de la delegación hidalguense. Todo listo, parece que ya indica a sus compañeros en el arreo que lleven a la yegua. Comienza la situación y cárguenle cariño, señores arreadores, por el sentido de la máscara para la tercera oportunidad. Alonso Porras Ángeles, el meritito estado de Hidalgo, la delegación que representa de buena manera. Y aquí lo tenemos, colocando la Carrillero Canana, girando con elegancia, se perfila. Una, dos pasadas, al pecho el remate. Pero vamos a brindarle un aplauso, fuerte, bonito. Alonso Porras Ángeles, el encargado de la suerte, y en pantalla la repetición. No hay adicionales en la parte de atrás, estamos en tiempo para cambio de faena. Bien prendida la porra. Y nos vamos entonces con Fausto Carlos Santillán Viveros, el encargado de las manganas a caballo por nuestros amigos de la delegación hidalguense. ¡Qué bonita porra! Con mucho ánimo, con mucho ímpetu, así es como hay que venir. Ingresando ya al escenario, Fausto Carlos Santillán Viveros, de allá de la zona de Tepa. Se acomoda bien el de cuatro pedradas, que el barbiquejo vaya bien ceñido, bien ajustado, acomodando bien su soga o su riata del azar, que todo quede en orden preciso, porque así se va a aproximar a la cita, la zona de los 3 metros. A los equipos de la siguiente competencia les volvemos a hacer la invitación: pasen a servicio médico. Es de carácter obligatorio y también hay que pasar a registrar los equipos a la oficina de federación. Todo listo para Fausto Carlos Santillán Viveros. A los lomos de su alazán jilote, toma la posición a la distancia de los 4 metros. Que el equipo de arreo le traiga la yegua. Y muchas gracias a nuestro caporal Marco Polo Jiménez Vargas. Todo listo.
Inicia tiempo, Manganas, a caballo. Y a todos los amigos del estado de Guerrero. Andan por ahí en el graderío. Un gusto saludarles, muchachos. Qué bueno que les dieron permiso venir. Eso es todo. Vámonos a las Manganas a caballo. Fausto Carlos Santillán Viveros trabajando con elegancia. El floreo para las Manganas a caballo. Nos vamos por la primera oportunidad. La yegua galopa sentido de la máscara. El compromiso hecho y allá viene. Abre la guía. Ahí te voy, Hidalgo. Manda el remate. No hay adicionales en la oportunidad, rematando de máscara. Así las acciones. Por algo se llaman suerte charras. Pero todavía le restan dos oportunidades, así que Fausto, ánimo charrazo. Por allá escuchando el sabio consejo de sus compañeros. A modo de que todo esté bien colocado. Por allá que traigan a la yegua para la siguiente oportunidad o si van a utilizar el cambio, ahora es el momento de aprovecharlo. Y recuerde, el 30º campeonato y congreso infantil, juvenil y de escaramuzas, aquí en estas mismas instalaciones del 23 de julio al 13 de agosto, en honor del maestro José Guadalupe Posadas, el hombre que tuvo a bien dibujar la Catrina. Así que esto se va a poner sensacional. El equipo con dos puntos, ya que se zafa la cadenilla de la rienda. Vámonos a la siguiente oportunidad. Está listo Fausto Carlos Santillán Viveros por la delegación Hidalgo. Échenle gritos, Hidalgo. Échenle aplausos. Ustedes bien animados. El charro atento, concentrado en el trabajo. Recibiendo las buenas energías, las buenas vibras. Por allá se prepara bien el remate. Acomoda es el caro. Manda sobrado de garantía. Adentro, machete espando. Ahí está la oportunidad. Fausto Carlos Santillán Viveros y vamos a ver la repetición. Remate caro que mandaba hasta la zona de la barda. Puntuación de la segunda oportunidad, rematada de espaldas a la yegua, con base 14. 9 adicionales y 2 por chorrear a cabeza de silla, 25 puntos. Puntos buenos y puntos efectivos. Todavía hay una oportunidad más para Fausto Carlos Santillán, la delegación hidalguense. Se ponen de acuerdo y el charro está acomodando su reata del azar o su soga, vuelta sobre vuelta. Con orden preciso y tal para que todo salga de la mejor manera. Se aproxima la cita. A la zona de tiro. Pide que venga la yegua. La delegación hidalguense. Apoyando a la juventud y aquí haciendo presencia. En los Juegos Nacionales de la CONADE. Inicia la labor en la cabeza de la cabalgadura. Para llevarle también la carrillera canana. Cuidado por allá. Se detiene el cronómetro para revisar la oportunidad. Y bueno, por allá indicaban. Se está detenido el cronómetro.
esperando la revisión de acuerdo a lo que estaba verificado en voz de los señores jueces. Se revisa el video, no hay adicionales en la tercera oportunidad, está atorado. Pero vamos a despedirlo con un aplauso fuerte, bonito, Fausto Carlos Santillán Viveros, por la delegación del Estado de Hidalgo. Apunte, tiempo no utilizado. Vamos a un breve mensaje adicionales por el tiempo no utilizado. De nuestros patrocinadores, volvemos enseguida. Telefonía celular de México. Sé parte de la red nacional compartida con cobertura en todo México, Estados Unidos y Canadá. Escoge tu plan y cámbiate a Charrocel. Informes y ventas a través de nuestro WhatsApp. Yo elegí mi plan de acero. Soy su amigo Diego Herrera, todos somos Charrocel. La charrería en tus manos. Bueno, pues ya tenemos preparando por ahí el terreno. El amigo Luis Alfonso Franco Jiménez. Y la porra. Rapidito haciéndose sentir así. Vamos a hacer un tratamiento. En este majestuoso escenario. El encargado de aguantar los reparos a la yegua es nada más y nada menos Diego Martínez Franco. Deseándole el mejor de los éxitos a esta delegación jalisciense, viene aquí de unas dos horas, por allá de los altos de Jalisco, en la zona norte, en la zona sur, donde ya sus estatales ya lo están llevando a cabo. Y así los seguimos invitando para que vayan anotando fechas para el próximo 23 de julio. Arrancamos las acciones del 30º Campeonato Nacional Infantil y Juvenil y de Escaramuzas. Aquí en este escenario, donde se han vibrado grandes emociones, grandes acciones del deporte nacional. El deporte que naciera por una necesidad del campo mexicano, se reglamentara en la ciudad y así, de igual manera, se ha ido llevando a cabo año tras año un congreso y campeonato nacional charro en diferentes estados de nuestra República Mexicana. De igual manera, el infantil y juvenil de Escaramuzas, el campeonato más importante para la Federación Mexicana de Charrería, donde el semillero de la nueva charrería nacional hace acto de presencia también en este escenario. La Arena San Marcos de Aguascalientes, allá dando los últimos toques en el apretalamiento, preparándose porque ya al momento de que diga Diego Martínez que le dé puerta, se corra ese pasador de ese cajón número 2 de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Tranquilamente esperando, porque él pide puerta y puerta le dan. Y allá vemos la tordilla, así, saliendo para presentarle unos brincos francos hacia adelante. Mucho poderío de esa yegua, pero poco reparo en el cual. Ahí vemos a Diego, que le aguanta, le sigue soportando. Y ahora para sacar la mano del pretal natural, para tratar de quitarle el pretal berijero.
y así buscar la bajada de esta manera. La porra de la delegación jalisciense, rapidito. Ahí así, ondeando la bandera. La delegación jalisciense. A esta jovencita. Que también. La jineteada, corriendo, brincando, 10 puntos. También se lleva su porra orgullosamente, la bandera jalisciense. Y ya puesto el escenario, ya puesto preparado. El encargado de tres oportunidades a pie, Luis Alfonso Franco Jiménez. Esperando nada más que la yegua se la pongan en suerte. Inicia a tiempo, manganas a pie. Saliendo la yegua para prepararse y así. Checando el galope, donde la yegua va galopando francamente, por ahí se detiene. Y tranquilamente esperando ahora nuevamente la tripleta de arreadores, el caporal de campo por allá a la distancia, sin intervenir dentro de el equipo de arreo, y ya nuevamente la comienzan a trabajar, la comienzan a mover. Ahí vemos cómo va galopando la yegua ahí, soltando bonitamente, alegremente, poniendo el de Aarón López Segura, el afilador, el resorte con movimiento, arrancadas por enfrente, cobijándose así con la carrillera, para poner nuevamente el resorte con movimiento, levantar con el sencillo, una otra pasada, para mandar así, buscarle. Adicionales en la oportunidad, rematando de bigotona. Lamentablemente no le encuentra en la primera oportunidad Luis Alfonso Franco Jiménez. Anteando y escuchando la voz de la experiencia, la voz donde tiene que poner mucha atención para su segunda oportunidad. Ahí vemos cómo echándole y diciéndole usted tranquilo, ahí le viene nuevamente sereno y haga de cuenta que está practicando y vámonos. La segunda oportunidad donde ya la comienza a trabajar así de esa manera, lo tenemos nuevamente haciendo los movimientos, marcándolos donde está, repitiendo cada uno de esos movimientos que ya hizo en la primera oportunidad. Lo único que no tiene que repetir es el remate. Ahí vamos. Le manda, le busca. Y lamentablemente. Radio adicionales en la oportunidad, rematando de rodada. Bueno, pues lamentablemente no hay puntos adicionales en esta su segunda oportunidad. Pero por porra no queda el ánimo en todo lo alto de esta delegación de Jalisco, levantando en todo momento el ánimo hacia su delegación, en la cual tratando de hacer las mejores puntuaciones. Le queda una tercera oportunidad por ahí a Luis Alfonso. Nuevamente acomodando vuelta tras vuelta en la palma de su mano izquierda. Y así deseándole el mejor de los éxitos en esta, la tercera oportunidad. Lo vemos acomodando las ideas, acomodando la soga para ponerse en la zona de tiro. Ahí donde elimina esa línea marcada con cal en esta categoría infantil B. Vemos cómo va acomodando el terreno para así tratar de buscar
lanzar a la yegua bruta de los cuartos delanteros. Esperando nada más que por ahí el alazán termine de hacer sus necesidades fisiológicas. Mientras tanto, los seguimos invitando porque a partir de las 5:30 de la tarde, la siguiente charreada en la misma categoría, la categoría infantil B. Y vamos saltando la yegua y ya preparándose. La yegua que se detiene, al momento de que la van arriando, le van cargando, se detiene, pero ahí tenemos como los hombres con mucha experiencia para poner nuevamente la yegua en suerte. Allá le van hablando, le van gritando, le van chiflando para acomodarla nuevamente en ese carril imaginario de arreo. Ahí la vemos cómo la llevan, se prepara. Así, para soltar de esta manera nuevamente, llevando los movimientos, acomodando cada uno de ellos y la yegua que se va, se prepara, se apunta, le manda así tanteadita y cabo, allá, allá, allá está la mangana. Se adiciona un punto de tiempo no utilizado. Estamos en tiempo para cambio de faena. Punto de la oportunidad, rematada de máscara, base 10, 14 adicionales, 1 de chorrear, 25 puntos. Así, escuchando la porra fuerte en la delegación jalisciense. Bueno, pues seguimos invitando por ahí a la gente de Querétaro. Si puede ir pasando ya al servicio médico, si ya se encuentra por aquí en las instalaciones. De igual manera a la gente de San Luis Potosí, a la delegación de San Luis Potosí, pasar de al servicio médico. De igual manera a la delegación local, la delegación de Aguascalientes. Para que vayan pasando también a hacer el registro a las oficinas de la Federación Mexicana de Charrería. Si ya lo hicieron, muchísimas gracias, y si no lo han hecho, favor de hacerlo. Porque no se les olvide que a las 5:30 de la tarde, al parecer, está programado a arrancar con la tercera competencia del día. Bueno, pues ya tenemos por ahí, montado en el Cuaco Pinto, nada más y nada menos, Andrés Ruiz Ibarra. El encargado también de tres manganas a caballo. Listo, todo preparado, esperando nada más que despachen la yegua para así comenzar. Inicio tiempo, de manganas a caballo. Ah, no más que yegua así de buena alzada, bien trabajada, y así soltando a Andrés. Lo vemos como poniendo resorte sencillo, incrustando solamente la testa de su cabalgadura, a él cobijándose con la canana carrillera, levantando la soga para poner el resorte con movimiento, el espejo y el resorte nuevamente con movimiento, la levanta para el sencillo, se prepara para mandarle así, buscarle de esa manera, y así tenemos la primera oportunidad. Allá en la repetición se mira cómo claritamente llega la lazada a los remos delanteros. Tanteadita la oportunidad, la va poniendo allí de esa manera el amigo Andrés Ruiz Ibarra. Acomodando para la segunda oportunidad. Acomodando vuelta tras vuelta nuevamente. Y así apoyándole un compañero del equipo. Porque en la misma posición. Pero diferente remate.
Y ya lo vemos, Andrés. Puntuación de la primera oportunidad, rematada de máscara. Base 10, 14 adicionales, 2 de chorreada cabeza de silla, 26 puntos. Ahí yendo los primeros puntos en la suerte de las manganas a caballo. Andrés soltando la yegua, galopando. Así conjuntándose los arriadores. Mientras tanto, Andrés continuando llevando los efectos, llevando los movimientos. Bonito los cambios, los resortes con el movimiento. La levanta para el sencillo. El remate caro que le manda. Y en esta ocasión, nueve adicionales en la oportunidad. Rematando las espaldas a la yegua. En esta ocasión no tiene suerte en la segunda oportunidad. Vemos cómo en la magia de la repetición, al momento de rematar, por ahí la yegua alcanza a meter un cuarto trasero. Y esa no es de cuenta. En esta suerte solamente las dos delanteras, las manitas para que sea de cuenta de chorrear a la garganta del fuste. Lo tenemos ahora cambiando de lugar, cambiando de terreno, al parecer ahora para pedirla por el lado de la contramáscara. La tercera oportunidad. La delegación de Jalisco trabajando bonito, trabajando hermosamente y así llevando a buen puerto todo esto que es el deporte nacional, el deporte arte, el deporte donde se genera de generación en generación. Y así se va heredando a toda la familia, a todos los amigos, porque se prepara Andrés, se acomoda para mandarle. Y esto nos lo platican los señores jueces. Nueve adicionales en la oportunidad, rematando de bigotona. 3 puntos por el tiempo no utilizado. Bueno, venga, el aplauso fuerte, la porra, no se hizo escuchar, ánimo, ánimo Jalisco. Sí, señor, ay, Jalisco, no te raje. Vámonos ahora con la siguiente delegación. Ánimo, mi amigo Jesús González Esquivel. Charrosel, la nueva. Vámonos ahora con los charros IME, del Instituto de los Mexicanos en el Extranjero. Cámbiate a Charrosel. Informes y ventas a través de nuestro WhatsApp. Yo elegí mi plan de acero. Soy José Andrés Aceves Aceves del Chiringas. Soy su amigo Diego Tipiti Barra. Soy Enrique Jiménez Martínez. Soy su amigo Diego Herrera. Todos somos Charrosel. La charrería en tus manos. Inicia tiempo de retalamiento. Vámonos, regresamos porque aquí estamos ya en este majestuoso escenario de la Arena San Marcos, en este primer día de actividades de los Juegos Nacionales de la CONADE. Estamos en la segunda competencia y nos vamos con el tercer equipo, la delegación IME.
del Instituto de los Mexicanos en el Extranjero. A los lomos de la yegua va a venir el amigo Alexander Compeán Reyes. Manganas a pie, Andrés Francisco Puentes Ramírez. Manganas a caballo, Julián Viramontes Murillo. ¿Y dónde está la porra del IME? ¿Dónde está la porra del IME? Se está durmiendo la porra. Les está calando el solecito, el calorcito, aquí en Aguascalientes. Ahí se están poniendo los pretales para la yegua que va a montar Alexander Compeán. Los compañeros arreadores, los compañeros de a caballo van a tomar su lugar. Van acomodando ahí a los corceles, los hombres de a caballo, para hacerle sombra ahorita que salga la yegua. Aquí está saliendo el amigo Alexander. Ahí está, bien pepenado del pretal natural. Agarrado bien, aguantándole esos cuantos reparos que le hace la yegua. Esa yegua que ya nada más va caminando. Ahora ya nada más vamos a ver la bajada. Pero no le hagas confianza, porque la confianza mata al hombre y nos hace reprobar matemáticas. Le va buscando el pretal berijero, ahí está. Ahí está, por eso no hay que hacerle confianza. Ahí la yegua mañosa le hizo un extraño. Se desmonta el charro, así está la jineteada de yegua para Alexander Compeán Reyes. Va a recoger el pretal berijero. Presionando la jineteada, corriendo, brincando, 10 puntos. Bueno, pues según la tabla, en el reglamento de la Federación Mexicana de Charrería, ahí acabamos de escuchar la calificación en la jineteada de yegua. Nos vamos ahora a las manganas a pie. Todo listo, inicia tiempo, manganas a pie. Andrés Francisco Puentes Ramírez. Bien, el amigo Andrés. El amigo Andrés preparado, aquí está soltando. Los arredores haciendo los adicionales de la oportunidad, ya está en el suelo. Híjole, qué caray. Qué caray y qué caray. Vámonos a la que sigue. Vámonos a la siguiente oportunidad. Están los charros del IME preparados para la siguiente oportunidad en las manganas a pie. El amigo Andrés Francisco Puentes Ramírez, allá en la Unión Americana, varios estados son los que desarrollan nuestro deporte nacional. Así que un saludo a toda la comunidad de mexicanos que nos están siguiendo en estos momentos a través de la tecnología de las redes sociales, a través de la página del Facebook de la Federación Mexicana de Charrería. Saludos a todos allá en el extranjero. Suelta el amigo Andrés, así trabaja la segunda oportunidad. Así estamos viendo el desarrollo de las manganas a pie para los charros del IME. Todos preparados para ver esta oportunidad. Ahí los compañeros de arreo se ponen de acuerdo. Van a traer a la yegua. Ahí se preparan el amigo Andrés Francisco. En este momento se prepara, observa el galope de la yegua y suelta en este momento y comienza a trabajar el floreo. Así lo vemos, que trabaja el floreo. Los compañeros alrededores llevan a la yegua por la contramáscara. Se aproxima la yegua. Aquí viene la lucero. La remata el charro. La lleva. Ahí está. Y los señores jueces nos platican esta oportunidad.
Ahí estamos viendo la repetición en la pantalla. Hace sus pasadas el Charro. Aquí está el remate. Y ahí está la... en esta oportunidad, para que ahora nos vayamos a la siguiente, la tercera. Tercera y última de las manganas a pie. Ya se durmió la porra del IME, ya se durmió la porra. Échenle ganas, animen al amigo Andrés, anímenlo porque viene la tercera y última oportunidad en las de a pie. Saludos al amigo Felipe Morales. Saludos, Felipe, acá andamos en las alturas. Saludos, compañero locutor del estado de San Luis, y que precisamente este año el campeonato nacional de la segunda oportunidad, rematada de Bigotona, base 10, 9 adicionales, 1 por chocada cuadriles, 20, 5 puntos de infracción, 2 por utilizar un segundo tirón para intentar derribar la yegua, 3 por cabeza el Charro, 15 puntos. Y ahí está la calificación. Y vámonos a la tercera oportunidad. Manganas a pie para los charros del IME. Y como lo hemos venido mencionando, del 23 de julio al 13 de agosto, aquí nos vemos en este mismo escenario, la Arena San Marcos, para el Campeonato Nacional Charro Infantil, Juvenil y de Escaramuzas. Aquí nos vemos si Dios nos da licencia. Esperamos ver a toda la familia charra, a todos los que están presentes en este momento y además de muchos otros amigos. Aquí viene la oportunidad, aquí el amigo Andrés la aprovecha, así la aprovecha el amigo Andrés. Y señor, ahí está el amigo Andrés, venga el aplauso fuerte para el amigo Andrés Francisco Puentes Ramírez. Ahí le mandan ese premio. Mira, Andrés, acá están un par de sombreros. Ahí reconociendo la charra. Para devolución de prendas. Y ahí está la porra para Andrés. Ahí está la porra para el amigo Andrés, que devuelve estas prendas. Y venga el aplauso fuerte para el amigo Andrés Francisco Puentes Ramírez, del IME, Instituto de los Mexicanos en el Extranjero. Estamos en tiempo para cambio de faena. Ahora nos vamos al cambio de faena, de las de a pie a las de a caballo. Ahí viene ya entrando, montando ese corcel en tordillo, Julián Viramontes Murillo. Que vienen a la tercera competencia, pasen al servicio médico. Recuerden que es una competencia oficial y que tienen que acudir al servicio médico. Tiempo de manganas a caballo. La puntuación de la tercera oportunidad, rematada de rodada. Base 10, 9 adicionales, 1 de chorrear. Para 20 con 4 de infracción, por utilizar 3 tirones para intentar derribar la yegua. 16 puntos. Y nos vamos a las de caballo. Ahí está el amigo Julián. El amigo Julián. Ahí la yegua se queda. Se queda esa yegua. Les decía que esta es una competencia oficial. Por lo tanto, todos los charros de las diferentes delegaciones que vienen, de las tres delegaciones, Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes, deberán de acudir al servicio médico oportunamente, así como el capitán o los instructores, a la oficina de federación
para el registro de sus integrantes. Si ya lo hicieron, de antemano, muchas gracias. Vámonos. Manganas a caballo. El amigo Julián Viramontes Murillo. Ahí trabajando la oportunidad, viene la yegua por la máscara, se prepara para recibirle el amigo Julián, le manda a la sala, pero qué carabina. Se la oportunidad, rematando de máscara. Qué carabina, mi general. Ahora nos vamos a la siguiente oportunidad, cambio de yegua. Cambio de yegua, nos vamos a ir entonces a la siguiente oportunidad en las manganas a caballo. Los charros del IME. Ahí preparándose, dialogando con el compañero manganeador. Toma otro lugar el amigo Julián. Se prepara para la siguiente oportunidad en las manganas a caballo. Y atórale que es mangana, mi charro. Macizo, macizo. Sale la yegua colorada. Los compañeros de a caballo van a ir por ella. Aquí van los charros. Los hombres de a caballo. Moviendo esa herramienta indispensable para el charro mexicano. La soga. Esa yegua corta carrera. Ahí entre la puerta del devolvedero y una de las hojas de la puerta grande. La yegua mañosa que ahí cortó carrera. Nuevamente es arriada. El amigo Julián se prepara para soltar. Julián Viramontes suelta y comienza con el floreo de caballo. La yegua viene bien arreada. Ahí los compañeros se sincronizan, se escalonan. Uno al hilo, otro al lado y otro cerrándole el claro. Viene la yegua, el amigo Julián se prepara. Está listo para el remate que lo hace en este momento. Y los señores jueces nos platican el veredicto. La oportunidad rematada, rodada. No hay adicionales en esta oportunidad. Y vámonos a la que sigue. Ahí los compañeros de Comisión Deportiva, a trabaje y trabaje con el amigo Miguel Ortiz. Saludos, Miguel. Comisión Deportiva, ahí apoyando a los compañeros del equipo, en este caso de la delegación IME, para limpiar a la yegua, ya que iba con la lazada en una de las manos.
Se vayan preparando los jovencitos, los que vienen a ejecutar el paso de la muerte. Representante por la delegación Hidalgo, Miguel García Ángeles. La mejor de las suertes, Miguel, al paso de la muerte. Puntuaciones al momento. Selección Hidalgo, 208-208. Selección Jalisco, 268-268. Selección Instituto Mexicano Exterior, 227-227. Bueno, pues ya preparándose para el paso de la muerte. Y nosotros le deseamos suerte y éxito. Todo listo, inicia tiempo para que salga la yegua. Ya en la parte final de esta competencia. Miguel García Ángeles, al paso de la muerte. Que la yegua le coopere. Y vámonos, allá sale. En la carrera parejera buscando la cara blanca. Calculando, volando, cayéndole de buena manera y bajándole la cuarta. Bien ejecutado el paso de la muerte. Vamos a ver la manera en la que busca desmontarse y el aplauso bonito. De buena ejecución por la delegación hidalguense. Miguel García Ángeles. Puntuación del paso, con la base 20, 2 de la distancia, 2 por salir con 2 arriadores, 24 puntos. Puntos muy buenos, amigos nuestros. Estamos en tiempo para devolución de prendas. Hay que devolver las prendas al escenario, en señal de triunfo y éxito. Aguas allá con las prendas, con las... la tarea para seguir conservando todo el atuendo charro, y allá comienza la carrera parejera. Ahí lo vemos haciendo de esta manera, Espoleta pegándole el brinco, y así lo tenemos, como el Cuaco Manso le va aguantando y le va soportando en esa yegua Valle Mapana, en la cual le ha caído bien sentado en los lomos a este jovencito Leonardo Valdivia Franco,
El cual que vemos ahí, bien pepenado a la crin de la yegua, buscando la bajada, ¡hija! No es que se haya caído, sino simplemente que era así se baja y que... Cada quien se baja como quiere. Puntuación del paso, 23 de la distancia, 2 por salir con 12 goles. ¡Ay, abierto! A ver dónde cae, 25, 3 puntos de infracción, 2 por caer mal montado, cayendo en la cruz. Y uno más de no quedar de pie a la pierce, 22 puntos. ¡Ay, cuidado, ay, cuidado! ¡No dejen de voltear! ¡Ay, aviéntala, a ver dónde cae, hombre! ¡Aviéntala, a ver dónde cae, mi charro! Estamos en tiempo para devolución de prendas. No es necesario que se la avientes hasta donde está él. Donde están ellos, ahí. Donde caiga, está bueno. Si cae allí, luego al otro lado de la barda, está bien. No le hace que caiga allí, luego, hombre. Bueno, pues así de esta manera. La delegación de Jalisco. El cual lo tenemos... Ya entrando todos y cada uno de ellos a este maravilloso escenario de la Arena San Marcos. Porque así se despide Leonardo Valdivia Franco. Esperando nada más por ahí a toda la delegación, porque los tenemos ya ahí. Con su bandera portando perfectamente el escudo, el estado de Jalisco, así dando la vuelta y cabalgando de esta manera, haciendo la despedida de esta la delegación de Jalisco en esta charreada. Así de esa manera, hermosamente que se mira, como los jovencitos, alegres, con su sonrisa en el rostro, mostrando su humildad para despedirse de su porra. Enhorabuena, felicidades, y vamos al último paso de la muerte de esta, la segunda competencia. Todo listo, inicia tiempo. Y vámonos al paso de la muerte de los charros del IME. José Jacobo Sánchez Espinosa. Preparado para el paso de la muerte. Aquí viene montado a pelo. Va para el paso de la muerte. Aquí va entrando uno y dos de sus arreadores. Lo que marca el reglamento de la Federación Mexicana de Charrería. Se prepara el charro, el amigo José Jacobo, va al paso de la muerte para darle así el cerrojazo a esta segunda competencia. Se está acomodando allí la yegua para que salga del cajón. Uno de los compañeros por dentro de los cajones apoya a los de a caballo. La yegua nomás no quiere ni siquiera asomar. Ahí va, se asoma, sale. Aquí viene. Aquí, ¡ah! ¡Qué carabinas, mi general! Será la defracción por Norma de Brinco. Bueno, pues qué caray. La yegua se regresó. Y vámonos ahora. ¡Onta la porra del IME! ¡Onta la porra del IME! Ya nada más nos resta escuchar las calificaciones finales. Puntuaciones finales. Selección Hidalgo, 232-232. Selección Jalisco, 290-290. Selección Instituto Mexicano Exterior, 225-225. Y ahí están los charros del IME. Aquí están reunidos para así de esta forma
quitarse los sombreros y agradecerle al público el aplauso desde la cala de caballo hasta el paso de la muerte. Los charros del IME, del Instituto Mexicano de los Extranjeros, de los mexicanos en el extranjero. Aquí está con esa humildad agradeciendo y despidiéndose. Y en un ratito más continuaremos con la tercera competencia. Así que vamos a esperar a que nos entreguen las hojas. Y en un ratito continuamos. Muchas gracias a todos. Vámonos a la zona comercial y gastronómica. Un corte y volvemos 5:30 la siguiente competencia. Pausa y volvemos en vivo desde la isla de la Arena San Marcos. Con esa bonita toma, las imágenes que se viven desde la isla San Marcos. Escoge tu plan y cámbiate a Charrocel. Informes y ventas a través de nuestro WhatsApp. Yo elegí mi plan de acero. Soy José Andrés Aceves Aceves en Chilingas. Soy su amigo Diego Tipiti Barra. Soy Enrique Jiménez Martínez. Soy su amigo Diego Herrera. Todos somos Charrocel. La charrería en tus manos.